Muy buenas tardes a todos y agradecer ante todo vuestra presencia aquí en este día que yo creo que puede ser un día muy importante para nuestro club, el Real Deportivo Fútbol Club, en el que esta directiva ha gastado durante 4 años, desde el 2017, pues ha llegado su término, su mandato. Hemos considerado no presentarnos a la reelección después también de tener unas charlas y una reunión con don Ignacio, de que él entendía de que solamente debía haber una sola candidatura y entendimos que podíamos dar un paso al lado para dejarle sitio también a su candidatura que se pueda proyectar en el club. Hemos llegado a este día donde tenemos que hacer los traspasos de poderes. Poquito a poco serán haciendo todo el tema que podamos ir llevando a cabo. Le hemos transmitido también nuestro deseo de que todo el mundo se una en pro de esta nueva candidatura, de que todos luchemos por nuestro equipo, por nuestro Jerez Deportivo Fútbol Club, que no pongamos trabas, que por favor todos vayamos al unísono con esta nueva candidatura, que le ayudemos en todo y que creo que entre todos podemos conseguir llevar el club todavía un poquito, otro escalón más hacia arriba, que creo, Ignacio, que lo podéis conseguir. Así que nosotros vamos a brindar nuestra absoluta ayuda en lo que podamos ayudaros. Tú me ofreciste que formara parte de un consejo asesor que tú tenías idea de montar. Hemos tenido una charla antes de entrar aquí, hemos tenido ya una charla y creo que es muy buena idea y que ya has visto que yo estoy propenso a ese tema. Que sepáis que no os vamos a dejar solos, como vulgarmente se dice, que vamos a tratar de ayudar en todo lo que nuestra experiencia de 4 años que han sido. Los 2 años muy buenos, pero los otros 2 años han sido terribles para nosotros. Pero hemos ido arrastrando ese déficit de no poder tener socios en el estadio, de no poder tener ingresos suficientes. Pero lo hemos ido soslayando con la ayuda inestimable de todos los socios de nuestro club que se han portado no de 10, sino de 12, porque ha sido increíble la ayuda que hemos tenido con los socios nuestros. Y yo lo único que te deseo es que la candidatura vuestra, pues eso, que consigamos dar un pasito más y que consigamos que nuestro club siga hacia adelante, eso, pues con la unión de todos. Yo sigo insistiendo de que este club, que es de los socios, que son los dueños de este club, deben de comprender de que al que esté gestionando la directiva, que esté gestionando el club, es la que debe de tener el mayor apoyo posible. Podrá hacerlo mejor o peor, pero sin duda lo hacen intentando hacer las cosas con corazón y con cabeza para que el club siga mejorando. Entonces, las críticas tienen que ser siempre positivas, nunca destructivas. Entonces, por favor, yo sigo insistiendo, unámonos todos, que cuando estemos muy unidos vamos a poder conseguir nuestras metas. Así que, Ignacio, yo desde hoy te ofrezco mi ayuda en lo que te pueda asesorar por estos 4 años que he estado en la presidencia y desearte toda la suerte del mundo, que tu suerte será la de todos nuestros socios y dueños. Sí, muchas Gracias. gracias. Bueno, buenas tardes a todos. Muchas gracias por vuestra asistencia. Mis primeras palabras tienen que ser de agradecimiento para Rafael. Lo he ido conociendo en este mes aproximadamente que llevamos con conversaciones, con diversas conversaciones. Es un gran jerezista. Jerezistas somos todos los que hay aquí. Pero él dio un día un paso adelante, se hizo al frente con este club y bueno, hizo una promesa y con su junta directiva llevó al club hasta donde hoy está. Qué pena esos 2 años de pandemia, que tanto nos han hecho sufrir a todos, porque unos no podíamos venir al fútbol ni disfrutar de nuestro equipo, otros tal y cual, y las consecuencias económicas terribles que ha habido para el club han sido devastadoras, ¿no? Esa pequeña roncha que hay en el desfase económico, que aún tampoco conocemos a ciencia cierta, pues trataremos de solventarla. Pero muchas gracias a ti y a tu junta directiva, porque has sido un gran presidente para este equipo. Muchísimas gracias, Ignacio.
Te pedí y vuelvo a reiterarte lo de formar parte del Consejo Asesor, que me lo has aceptado. Don José Ravelo, aquí presente, también formará parte de ese consejo, como don Antonio Millán, como Pérez Rendón, como Juan María Vaca, con tantas personas, Manolo Mateo, que hoy no ha podido asistir, con Juan Carlos, tantas personas, que queremos sumar, ir sumando a más personas, muchísimas personas. Aquí no sobra ni un jerezista, porque piense distinto a nosotros, porque piense de otra manera. Todos somos jerezistas y todos amamos este club, y entre todos vamos a tratar de llevarlo a donde se merece. ¿De acuerdo? Nada más. ¿Preguntas? Sí, Ignacio. Yo te quería preguntar primero sobre una noticia que ha salido hoy, es que Edu Villegas va a dar una rueda de prensa el lunes. No sé si sabíais algo de eso, si sabéis lo que va a decir, aunque tiene pinta que va a anunciar su marcha, pero no sé si conocéis algo de lo que vaya a anunciar Edu Villegas el lunes. Yo he hablado con Eduardo Villegas. Edu me merece un respeto enorme. Es un profesional como la copa de un pino. Ha sido un futbolista enorme, un personaje que ha impulsado los valores de este club. Lo aúna todo, no solo como profesional del deporte, sino también como profesional en la dirección deportiva. Hemos pensado en el club en otra fórmula, a través de un manager general deportivo. Edu encaja en este equipo, tiene contrato con este equipo y yo quiero convencerlo para que siga en este equipo. O sea, eso quiere decir que Edu tiene decidido que se va a marchar, lo va a decir No, el no. lunes y vas a intentar convencerle. No lo tiene decidido. Vale. Edu está en este equipo y mientras que no anuncie ni diga que no va a estar en este equipo, seguirá en este equipo y yo quiero que siga en este equipo. Imagino que, como acabas de decir, a partir de hoy Pérez Herrera ya es manager general de Jerez. Eso es lo que nos marcamos cuando nos presentamos estas elecciones. Pero ya os habéis reunido, imagino, con él Nos también. hemos reunido en diversas ocasiones para tener un esquema de lo que puede ser el club. Pero este club, como decía bien don José Ravelo, será lo que sus socios quieran, ¿eh? Tenemos ahora que una campaña de socios muy importante a la que le pedimos a todos los jerezanos que nos apoyen. Somos el primer equipo de la ciudad, señores, que es muy importante, y tenemos que demostrarlo. Ignacio, comentas que quieres que siga Edu Villegas dentro del club, pero ¿con qué cometido? Si ya director deportivo en teoría no va a ser porque José va a tener esa función, digamos, de manager general. He hablado con Eduardo y le he dicho que tengo que tener una reunión con José Pérez Herrera y saber qué enfoque y qué encuadre podría tener dentro de este club, ¿eh? Pero aún no lo sabemos. No hemos tomado posesión, estamos tomando posesión ahora Sí, pero mismo. más o menos El la idea esquema y que la tenéis. idea del club lo tenemos, pero no hemos encuadrado todavía la figura de Eduardo. Pero Eduardo es un baluarte dentro de este club. Con muchos valores, ¿eh? Mucho, muchísimo. Ignacio, en las diferentes, bueno, entrevistas y desde que presentaste la candidatura, siempre decías que hasta el día que no tomases posesión, que es el día de hoy, no podías, digamos, empezar a trabajar oficialmente, que se estaban empezando a hacer algún tipo de trabajo, pero hasta que no se tomara posesión no se podía hacer oficialmente. ¿Cuál es la primera acción que se va a tomar como junta directiva al frente La del primera acción es una reunión que tenemos maratoniana durante el día de mañana, para tomar aquellas decisiones que son importantes, fundamental, tratar de formar un presupuesto acorde con la categoría donde estemos y estudiar todo el tema de abonos, el tema de sponsor, el tema de personal, el tema todo. Tenemos que abordarlo todo. Es decir, tomamos ahora mismo conciencia de que hemos aterrizado en el club, conozcamos la situación. Y vamos a poner nuestro granito de arena para subir este club donde se merece. de cara a la campaña de socios? ¿Cuándo más o menos tenéis pensado empezar la campaña de socios? Tan pronto como podamos, pero sin precipitarnos. Es decir, somos, como he dicho antes, el primer equipo de esta ciudad, y vamos a tratar de que nadie se quede sin fútbol en esta ciudad por temas económicos y hacer un tema para que podamos formar un equipo de acuerdo con lo que dijimos en su día, que no es otra cosa sino la permanencia inicialmente en la categoría. Poco a poco, cuando vayamos consolidando esa permanencia, pues iremos mirando otros objetivos y otras cotas más altas. ¿Alguna preferencia con respecto a los grupos geográficos donde pueda
quedar encuadrado el equipo? Lo digo por el asunto de los desplazamientos, por ejemplo, ¿no? Económicamente no es lo mismo, a lo mejor, Murcia que a Extremadura, claro, o incluso a las Islas. Yo creo que estábamos hechos un poco la idea de competir con el Murcia y con el equipo de... pero todavía no lo tenemos estudiado. Lo tema de las Islas, creo que también hay subvenciones para ello. Es decir, que a lo mejor el costo era menor. Y a Pepe le encantaría, que no...